Muy buenos días, buenas tardes ya, amigos y amigos. Una nueva edición de Cerro a la Izquierda, esta vez en vivo por la tarde. Estamos con un panel de nuestros compañeros y un invitado, por supuesto. Está Gamaliel Silva desde Concepción, imagino. Gamaliel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Robinson. Contento, animado de estar nuevamente junto a todos nuestros amigos y amigas, vecinos y vecinas que estarán viendo esta transmisión por nuestras diferentes redes, así como también quienes estarán posteriormente escuchando el podcast en las plataformas que más adelante mencionaremos. Perfecto, contento y animado. Nelson, ¿desde dónde estás? Yo estoy desde la comuna de Quillón, un pueblito rural de la región de Ñuble, donde Kast arrasó, pero estamos acá contentos. Vamos a hablar un poco de todo lo que nos dejó los resultados, así que el programa está bastante imperdible, que la gente que quiera escuchar buena conversa, que se conecte a través de Facebook Live y podamos conversar. Perfecto, yo les hablo desde la ciudad de Valdivia. Aquí ganó Boric por 2 puntitos, muy, muy poco, pero en una alcaldía que recién había conquistado el Frente Amplio, así que podría haber sido más la diferencia, pero no, justito, por lo justito. Y Máximo Quintaral, este es nuestro invitado de hoy. Max, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibir la invitación. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. No, gracias a ustedes. Como siempre, un agrado poder discutir y conversar de los tópicos que mueven este país. Así es, pues los tópicos que mueven este país y lo mueven bastante. Tanto que tuvimos un temblor breve, muy, muy, muy suave, pero hubo un temblor en Valdivia hoy día. Les cuento el tiro. No. Sí, no, pero nada grave. La idea es hoy día hacer un poco balance de las elecciones, ya con los ánimos un poco más reposados, por lo menos de algunos. No sé si todo el mundo estará tan reposado. Hacer ya el análisis que corresponde y la proyección también que se viene para este 21 de diciembre, la segunda vuelta, balotaje o como quiera que se llame. Parto entonces, pues Max, preguntándote, ¿alguna sorpresa para ti? ¿Era un poco lo esperado, más allá de las encuestas, pero como de lo que sucedió finalmente en la llegada final? Sí, yo verdad no pensaba que lo que se decía por algunos parlamentarios y parlamentarias, porque uno a veces tiene acceso a la trastienda de las campañas, habían algunos parlamentarios y parlamentarias que insinuaban, ¿sí? Que Kast había crecido importantemente y que no le hacía ruido los datos de la encuesta. Yo la verdad que tenía una impresión distinta. Pero justamente apareció un votante de Kast y claro, uno que había tomado la distancia de las encuestas, yo coloqué en duda que eso fuera tan así. Pero la verdad las cosas que ya se insinuaba dentro de algunos parlamentarios que no necesariamente eran de derecha, de que Kast había crecido significativamente y bueno, a la larga con los resultados finales tenían razón esos parlamentarios que se desplegaban en el terreno. Perfecto. Por favor, Gamaliel, Nelson, cuando No, no voy a quieran. decir los nombres de los parlamentarios, ¿eh? Pero No, no, yo no. quiero saberse con No, ¿para qué? ¿Para parlamentarios, qué ¿para cuestión? qué? Para No, echar el matar la agua. gallina en los huevos de oro, pues si ustedes ahí sacan información, Exacto. ¿para La qué? fuente dirían Sí. los periodistas. Claro, no vamos a hacer Oye. como la Biobío, dando noticias que no corresponden, falsas y Claro. nombrando gente que no, ¿no? ¿Cierto? Sí. Gamaliel, por favor. Max, bueno, tú comprenderás que para poder explicar este sorpaso electoral, como podría llamarse, se han tendido a explicar o a plantear diferentes tesis. Una de estas tesis es la de la regresión al orden, de que todo intento de cambio viene con una acompañada, una resaca de cierto sector de la población que busca volver a esa especie de orden anterior a este periodo de cambio. ¿Qué opinas tú de esta tesis o qué tipo de explicación podemos encontrarle a los resultados tan sorprendentes de esta elección? Las cifras a veces pueden tender a confundir, pero ¿qué es lo que ocurrió? Que, bueno, una vez más los sectores populares han sido postergados y si las ideas de esta nueva derecha han ido ocupando esos lugares es porque también las fuerzas de izquierda han permitido ese avance.
sin ir más lejos, en 44 comunas con mayor pobreza en Chile, de las 50 ganó CAS. Entonces ahí hay un síntoma importante que leer. Y Boric ganó solamente en 4 regiones y en 10 ganó CAS. Entonces la lectura política tiene que ser la correcta. Entonces yo creo que es importante con los datos y el trabajo que ha estado ausente en los últimos años, debe llamar a la reflexión. ¿Qué está pasando con la izquierda que no se está convirtiendo en alternativa finalmente? Y yo creo que esa es como mi primera impresión. No es nuevo lo que vengo diciendo yo hace mucho rato, pero claro que a veces se nos olvidan este tipo de discusión y este tipo de análisis, porque yo creo que la izquierda se ha preocupado puramente de lo electoral y no de un trabajo territorial que permita consolidar ese tipo de ideas y mostrarle al país que sí es posible construir una alternativa de izquierda como lo fue, por ejemplo, en Bolivia. Siempre se coloca el caso venezolano, pero nunca se mira a Bolivia. Bolivia es un caso muy exitoso de avance de la izquierda, pero se nos olvida o tratamos de ocultarlo porque puede ser impopular. Pero uno tiene que ser coherente con alguna idea. ¿Qué les dirías a esos sectores de izquierda que no son capaces de hacer esta autocrítica? Que con el silencio y con la complacencia de no mirar, de que la izquierda sí puede ser alternativa, lo único que se está consiguiendo es que esta nueva derecha radical vaya ocupando los espacios. Y la vía electoral, si no viene acompañada de un trabajo territorial, es muy complejo girar o mover la brújula ideológica en el último tiempo. Entonces, yo creo que ahí tiene que existir por lo menos una crítica. ¿Por qué? Porque si solo es una alianza electoral y no una coalición que permite darle continuidad a un proyecto popular, créeme que eso va a fracasar. Es cosa de mirar lo que pasó en Brasil. Dilma cae porque su alianza era puramente electoral. Y esa alianza a veces está pegada forzosamente y a la más mínima fricción, la alianza se te descompone y el gobierno termina debilitándose. Y ahí, Max, quizá eso tenga que ver un poco con, yo creo que la discusión de fondo, y ahí te la pregunto, tiene que ver con que en Chile, lamentablemente, la izquierda no ha sido capaz de configurar más que una mayoría política, parlamentaria, asociada a centros de estudios, más que concentrarse en eso, o sea, se han concentrado mucho en eso y ha dejado de lado generar una mayoría social. No sé qué te parece a ti, yo lo he leído en algunas columnas respecto de cuál debería ser el centro de esta campaña que viene. No sé si tú compartes ese juicio un poco, de más de concentrarse en una mayoría política, concentrarse también en generar una mayoría social y trabajar en este caso desde las comunidades. Sí, absolutamente. Yo creo que ¿cómo se llama? Imposible poder combinar las cuestiones digitales con las cuestiones territoriales. Yo creo que sí es posible hacerlo de esa línea. Y lo otro es construir un discurso que sea coherente con los sectores populares. Porque, a ver, ¿qué es lo lógico? Que los sectores populares vayan creyendo los proyectos de izquierda. ¿Ah? Lo ilógico es que los sectores populares vayan mirando hacia la derecha como el mecanismo de superación de sus traumas sociales y de sus problemáticas. Porque se supone que la izquierda tiene mayor sensibilidad con esos temas. ¿Ah? Salvo que en el fondo no seas izquierda y por tanto solo te focalices en lo puramente electoral. Porque eso quiere decir que al focalizarse en lo puramente electoral, todos estos meses la preocupación fue solo en esa dirección y no construir poder popular. ¿Ah? Y eso hace mucho rato que está ausente. Por eso la derecha no solo te ha ganado los gobiernos y te ha ganado espacios de representación popular, sino que también está a puertas de llevar al poder a esta nueva derecha radical. O sea, ya no es la centro derecha, sino que es una nueva derecha radical que se está conformando, y yo no estoy de acuerdo con la tesis de Peña de que aquí hay un avance conservador. No, yo más que un avance conservador hay un retroceso de la izquierda a los sectores populares.
Desde ahí uno tiene que comenzar ese análisis. Y esta especie de aburguesamiento de sectores de izquierda creo que también han contribuido a este avance de esta nueva derecha radical. Sí, pues en ese sentido yo comparto esa idea también contigo, Max, de que la izquierda es la que abandona los sectores populares, no entrega propuesta clara, ¿cierto? No habla de los asuntos que quieren escuchar los sectores más carenciados de la sociedad. Tú hablabas de las 50 o 44, creo que dijiste, comunas más pobres. 44. Sí. Y quisiera preguntarte comunas más pobres de las 50. De las 50. De esas, o sea, 6 ganó Boris, 4 Kass, una cosa así, ¿no? 44 Kass, ¿cierto? 44 Kass, 6 ganó Boris. Mira, ahí preguntarle también porque se da que en esas comunas, yo me imagino que la participación es muy menor al promedio nacional. Uh-huh. Es menor, ¿cierto? Uh-huh. Que el promedio nacional. Se da también de que hay un gran espectro del mundo popular que no es que tampoco esté creyendo a buenas a primeras al mensaje de Kass o a esa derecha radical, sino que simplemente opta por no expresar opinión. Y está ahí, esperando que algún día alguien le diga algo interesante que la movilice, ¿no? ¿Pasa sí. eso también? ¿Pueden verlo? O sea, ¿tiene que ver con eso, con ese tema de participación? Tiene que ver con ese tema de participación, tiene que ver que no se sienten convocados y convocadas por un proyecto que los reconozca, que los visibilice. ¿Ah? No por algo se ha dicho directamente en la campaña de Boric que hay que salir de Ñuñoa y llegar a los territorios. Eso es una poco tarde, ¿no? Bastante tarde, desde un inicio tendría que haber sido así. Y también hay un sector de la población que no se está identificando con la agenda que está promoviendo el Frente Amplio. Y eso responde también a que se está construyendo, y esto creo que es un poco explicativo en el sentido de que seguimos haciendo política desde arriba y no desde abajo. Entonces, mientras esa lógica de funcionamiento siga operando, yo creo que el avance de esta nueva derecha radical, que no es ultraderecha, ojo, porque la ultraderecha no cree en los espacios democráticos, lo que hace la nueva derecha radical es justamente copar espacios democráticos, y eso también hay que comenzar a discutirlo, para visibilizar a esta nueva derecha radical que se convierte en una derecha democrática, ojo, aun cuando haga apología a la dictadura, cree en la democracia, porque participa de ella, ¿me entiendes? La ultraderecha no cree en la democracia. Entonces ahí hay un cambio importante que le está haciendo sentido a un electorado que debiese estar mirando más hacia nuestro proyecto que al proyecto de esta nueva derecha. Entonces siento que también hay mucho de clasismo en la forma de abordar la campaña que también se expresa en las redes sociales. Entonces eso creo que es conveniente también abordarlo y me parece que es un error comunicacional que el concepto del facho pobre siga utilizándose, y me parece que es un error tratar de ignorante a los sectores populares por no participar y porque además están mirando otras alternativas políticas. Mientras el diagnóstico sea ese, vamos a seguir fracasando en nuestro proyecto político. Sí, pues el roteo es inaceptable. Gamaliel. Es inaceptable. Las políticas de la identidad han sido fuertemente adoptadas dentro del Frente Amplio y otros espacios de izquierda. Muchos estamos muy de acuerdo con determinadas acciones en el marco de dichas políticas de identidad, pero también se ha argumentado que estas mismas políticas de identidad tienden a fragmentar, esta igual es una explicación bastante burda, tienden a fragmentar el electorado entre otros aspectos. ¿Qué opinas de estos argumentos? Mira, yo creo si esta agenda de identidad no va acompañado de un despliegue territorial, va a ser muy difícil de permear los sectores abandonados por los proyectos de izquierda. Porque lamentablemente aquellos que estamos cerca de los sectores populares, lamentablemente la gente no ve que sus condiciones de vida vaya cambiando por esa agenda. ¿Ya? Porque además el narcotráfico ha ido penetrando las poblaciones de una manera brutal y tienen otros códigos y a veces, y en muchas veces, en muchos casos, el narcotráfico está reemplazando al Estado.
Entonces, también ahí creo que es importante porque los sectores populares tienden a ser muy conservadores en algunas direcciones, porque lamentablemente no hay una construcción de una educación popular que vaya cambiando ciertas mentalidades. Entonces, yo no sé si eso viene a fragmentar. Yo creo que no se ha hecho un trabajo de largo plazo porque el proyecto es puramente electoral y no es un proyecto convocante. ¿Ah? Y que lamentablemente, insisto, se convierte en un proyecto elitista. Y eso tiene que cambiar. Entonces hay que colocarle más calle, más territorio y más lenguaje popular para que le haga sentido a esos sectores que desconfían de los partidos, que desconfían de la política y que la verdad las cosas, su vida no ha cambiado, a pesar de las propuestas que se hayan iniciado. Sí, mira, tenemos algunas preguntas de la gente que nos está viendo. ¿Ya? Saludarlos a todos también. Cecilia Torres, saludos a todos ustedes. Daniel Fernández, hola, saludos al equipo ahí. Tata, ¿cómo estás? En Concepción. George Andrew, ¿por qué gana la derecha en la Araucanía? Se pregunta George. Una pregunta así como corta, compleja. No, pero mira, pero una explicación breve. La derecha viene ganando desde el plebiscito. Por tanto, hay un componente histórico ahí que está presente y que se ha ido agudizando a partir de los últimos sucesos de hostigamiento del Estado, en fin. Por tanto, no es extraño que eso ocurra. ¿Ah? Hay zonas que siempre ha votado por la derecha y es muy difícil cambiar esa tendencia. Sí, mira, después Cecilia Torres dice, uh-huh, hay muchos rumores sobre una supuesta manipulación de una mano siniestra en el conteo oficial de los votos en las mesas escrutadoras antes de mandarlos a la tele como porcentaje oficial. ¿Qué opinan ustedes? Dice, y después explica más su pregunta. Es que es imposible que después de los millones de personas del apruebo, 80%, y las miles de votos a favor de la oposición en las elecciones de alcaldes y concejales, de un día para otro les cambien su ideal. Recuerdo la frase del Bombo Fica, sospechosa la weá, ¿cierto? Eso, pregunta Cecilia, el tema del CERVEL, que poco se ha hablado, ¿no? Sí, hay mesas descuadradas, siempre han habido un descuadre en el conteo, pero era más bien marginal. En este caso hay un descuadre bien importante y habría que ver a qué candidato o candidata favorece, pero parece que el impacto, yo lo coloqué en mi Facebook, una información que parece, y ahí la gente me responde y va colocando algunos antecedentes que le pueden servir a la auditora, en el sentido que se podría cambiar la composición del Parlamento y también los cores, ¿ah? Vale. Y la diferencia en presidenciales es más bien entre un 2-2,5%, pero la mayor diferencia aparentemente dentro de estas mesas descuadradas, insisto, todo en condicional, estaría dándose más en representación parlamentaria y en core. Ahora, con respecto al tema del 80%, vuelvo a insistir, ese 80% para mí es engañoso, porque en ese 80% estaba Desbordes, estaba no, y otros tantos más de la derecha que presionaron por un cambio constitucional, ¿ah? Que se la jugaron por ese cambio constitucional. Por tanto, yo creo que engañarnos con respecto a ese 80% resulta complejo, porque habían, incluso hasta Piñera no lo dijo de manera directa, pero él se la jugó por esta nueva constitución. Por tanto, hubo una derecha que participó del proceso. ¿Ah? Y creer que ese es que el 80% es todo de izquierda, hay un error en ese diagnóstico y en ese análisis. Por tanto, ahí la auditora hay que tener, la chica que nos manda la pregunta tiene que hay que mirarlo con bastante recelo ese porcentaje, porque finalmente lo que ocurrió, sí, todos quieren un cambio constitucional, pero parece que hay algunos que quieren un cambio constitucional más próximo y otros que lo quieren con cierta gradualidad. Y ahí está la disputa que se está dando actualmente, pero hay mesas descuadradas en el CERVEL. Antes de darle la palabra a Nelson, que también va a intervenir, una pregunta técnica ahí. Lo que hacen los colegios escrutadores al día siguiente, creo que a partir del lunes, no sé si es solo un día o varios días, que trabajan recontando las actas, ¿cierto? Una vez terminado el día de la elección. ¿Ahí es donde se despeja el tema de las mesas descuadradas?
¿Es en ese proceso o es En posterior? Ese proceso debiese darse el equilibrio, si es que hay un mal tipeo, en fin, algún dato que no corresponda. Es un proceso que se da. Porque pero ellos claro, vuelven a contar todo, ¿cierto? Claro, porque tienen que cuadrar los resultados con las actas que llegan desde los lugares de votación. Entonces ahí hay un punto que puede ser complicado, pero además con la gran cantidad de personas que no pudo votar finalmente, la situación se amplifica aún más. Pero insisto, ha ocurrido en otras ocasiones. El asunto es que hoy nos encontramos con un descuadre de mesas superior a otros procesos electorales. Perfecto. Nelson. Sí, mira, quería como desglosando un poco los resultados, igual hay un tema llamativo en los resultados, por lo menos en las parlamentarias, que tiene que ver que, por un lado, tenemos la irrupción de partidos de derecha más, podríamos decir, dura, que está representada por republicanos, y tenemos... Dígalo por su nombre, es Nueva Derecha Radical, hay que instalar el concepto, hay que instalar esa idea, porque si no... Que la gente lo tenga claro. Este es el avance de una nueva derecha radical que no es un fenómeno local, ojo. Derecha radical, bueno, está asociada al fenómeno de Bolsonaro, al fenómeno de Trump. Está absolutamente como en concordancia con ella. Exacto, sí. Pero la irrupción de este conglomerado como el Parlamento y también la irrupción, por ejemplo, del Partido de la Gente con algunos parlamentarios versus algunos representantes de movimientos sociales y también de comunidades LGTB que también ingresan al Parlamento. Oye, o en el mismo caso falló la Campilla ahí. ¿Son fenómenos que son contradictorios o son fenómenos que tienen que ver con un mismo proceso político? Y que te hablan un poco de este Chile actual. Bueno, yo creo que forman parte de este proceso político que nos estamos dando. El caso de Fabiola, bueno, Fabiola creo que logra más de 400.000 votos, una votación significativa. Casi la cantidad de votos que se necesitan o incluso más todavía para que Boric pueda ganar la presidencia. Sí, porque además también tiene que ver un poco con la conformación de las listas, en fin, son otras cuestiones, porque tú te puedes encontrar con candidatos que lograron una votación pero tremendamente potente, pero no lograron entrar al Parlamento porque iban de forma independiente. ¿Ah? En el caso de Parisi ahí hay un fenómeno interesante, pero es que además la memoria es corta en nuestro país. Parisi no es que haya ganado ahora, Parisi viene desarrollando un trabajo político a través de los medios de comunicación hace mucho rato. Recuerden que era un activo panelista de canales de televisión, ¿ya? Entonces ahí va logrando una cierta visibilidad. Que después se matiza o se convierte en un candidato a partir del apoyo que le brinda Patricio Meri. No sé si ustedes lo ubican. Y Pato Meri construye políticamente a Franco Parisi, apoyado por los medios de comunicación, por su visibilidad en los medios de comunicación, en la red y en otros espacios, que también en algún momento compartió con Julio César Rodríguez. Entonces, no es una persona desconocida. Y lo hace cuando los medios de comunicación y particularmente la televisión era muy influyente, ¿cierto? Entonces ahí comienza Franco Parisi a darse a conocer. Entonces no es una figura desconocida. Lo que ocurre es que logra entender el proceso político en que estaba Chile, que hace mucho rato, con partidos políticos deslegitimados, con gente que no se sentía identificada ni por la izquierda ni por la derecha, que si bien se autodefinen como de centro, en el fondo estaban, lo voy a decir de manera muy coloquial, estaban chatos, chatas de los partidos tradicionales, de la élite política. Y por tanto él construye un lenguaje muy simple que con el paso del tiempo lo va matizando y ahora hace una combinación territorial versus combinación digital, ¿ya? Y ahí aparece, y ahí se va consolidando la figura de París. Y de hecho recuerden que él constituyó partido. Él acaba de constituir partido y logra representación parlamentaria, por tanto su partido se consolidó. A diferencia de partidos históricos que hoy dejaron de desaparecer, como el Partido Humanista, como el Partido Progresista, como el Ecologista Verde y otros tantos que entraron en un problema de representación popular bastante significativo. Él logra encontrar ese nicho y aprovecha esta ola de descontento que se viene desarrollando en nuestro país
muy inteligentemente, ¿ah? Y se instala como una tercera fuerza política. Ahora, mi pregunta es, aprovechando la pregunta de Nelson, ¿qué hubiese pasado si Franco Parisi puede hacer campaña territorial, puede hacer campaña en Chile? ¿Y qué hubiese pasado si Franco Parisi no tiene la demanda de pensión de alimentos? Probablemente sería otro el escenario. Entonces, también él va a entrar en una disyuntiva, en el sentido de apoyar a un candidato o mantenerse distante y fortalecer su figura y convertirse en un candidato potente en las próximas elecciones presidenciales. En ese escenario estamos, en ese escenario estamos. Y la lectura tiene que ser correcta, pero hay una diversidad. Pero finalmente lo que ocurrió es que el Parlamento, la Cámara de Diputados, está prácticamente en un empate. Sí, en ese sentido hay que ver claramente una cuestión respecto a la votación de Parisi y es su territorialización. Sí. El fuerte apoyo en Antofagasta, el fuerte sí. apoyo en el Biobío. Y yo quiero dar un dato ahí respecto a eso de corte más histórico. Dos regiones históricamente muy potentes para la Concertación. Es un votante, un voto histórico de la Concertación. Recordemos que en el Biobío se dieron las votaciones más altas desde el plebiscito del 88. Las primeras parlamentarias, había distritos donde se doblaba, ¿cierto? Respecto a la derecha, eso se fue perdiendo con el tiempo, por el avance de la UDI. Y en Antofagasta, algo similar. También una zona muy potente, un voto de la centroizquierda. Entonces, yo quisiera llamar la atención sobre eso. ¿Y qué te parece a ti, Max? Esto de que sean dos regiones de fuerte componente obrero, de clase obrera importante, históricamente estoy hablando, ¿no? Ahora, y que ahí es donde Parisi crezca. Tal vez agarró un nicho de huérfanos que ya estaban hartos de la Concertación y que hoy día optan por esta figura. ¿Es por ahí también una parte de la explicación, quiero decir? Sí, y además logró tener vínculos con dirigentes. ¿Ah? El Partido de la Gente, el presidente es un dirigente del norte, creo que es dirigente minero, hay que empezar a rastrear el perfil, claro. ¿Ah? Los votantes, yo creo que ese trabajo hay que hacerlo. Profesores. Profesores, tú tienes mineros. Creo que los parlamentarios que se eligieron había varios que son profesores. Exacto, a mí me tocó, yo entrevisté en mi Instagram a un candidato que me escribía, a Raúl, me decía, profe, me trataba de profesor, sabe que voy de candidato. Yo le di una manito ahí en el Instagram y salió electo. Él es del Distrito 8 y le he ido sacando información con respecto a la construcción del perfil del votante y por qué Parisi se convirtió en alternativa. Entonces tú estás con una clase media baja, ilustrada, por llamarlo así, que no quiere que se termine todo este sistema, que cree en el emprendimiento, que quiere mejorar sus condiciones de vida y que busca un referente que lo interprete en esa dirección, pero que también necesita que le solucionen sus problemas, ¿me entiendes? ¿Ah? Entonces hace un cálculo electoral bien, bien importante, no son ignorantes como dijo el alcalde de Recoleta, ¿ah? Y por tanto es un electorado y es una militancia que quiere superarse a sí misma y que tanto la izquierda como la derecha, en el diagnóstico, su preocupación era su propia elite y no aquellos sectores abandonados por la política tradicional. Perfecto. Le doy la palabra a Nelson. Antes, si Nelson, me esperas un cachito porque tengo que hacer una mención, porque no. No, pero sí decir que evidentemente estamos como Cerro a la Izquierda en redes sociales. Tenemos un fanpage muy activo en Facebook. También comentar con el hashtag Cerro a la Izquierda. En Twitter, preferentemente, pero también tenemos perfil en Instagram, tenemos cuenta en Spotify, eso. En YouTube. Oye, estamos en todas partes. Muy bien. Y también en Patreon. Entonces, saludar a nuestros primeros patrocinantes. Están a otro nivel, ¿cierto? Gabriela Cusimaita, Guillermo Aguilar, Gabriel Alarcón, Luna Sae y Daniel Conejero, que también se integra. Muchas gracias, chicos, por aportar ahí en Patreon y también estamos deseosos de que aumente esa gente en Patreon porque nos permite seguir generando contenido. Decirles también que estamos por la red de radios comunitarias, Radio Voz de la Mujer en Concepción, Radio Fiesta Mix en Nacimiento, Radio Ucán de San Fernando en la provincia de Colchagua, Radio Manque de Rancagua,
Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero, Radio Valentina en Ranguelmo, comuna de Coelemu, y en Radio Villa Francia y Radio Villa Olímpica en la región metropolitana. También en Radio Tejín Folil de elpuelche.cl en Panguipulli, región de Los Ríos, y a través de Radio Sentipensares desde Buenos Aires, Argentina, para todo el continente. También nuestro contenido lo pueden encontrar en resumen.cl. Dicho todo lo anterior, por favor, Nelson, adelante. Sí, bueno, ahí como estamos hablando de París, ahí se me ocurrió una pregunta y también combinarla con una que aparece acá de Alejandro, de nuestro querido DJ Jano, que no pudo estar hoy día, pero en su espíritu está con nosotros y que tiene que ver con el fenómeno de París en este caso. ¿Podría ser, en este caso, el fenómeno de París, una nueva, responder a un mismo fenómeno parecido al de la lista del pueblo en la elección convencional, que eran candidaturas independientes, fuera del estrado político, desplazados del sistema, entre comillas, que buscaron una representación? ¿Responden al mismo fenómeno? ¿Tú lo ves como similitud en esos dos? Sí, no, yo creo que hay similitud en términos del contexto, de la crítica a la clase política tradicional. Creo que hay cosas bien interesantes ahí de ambos fenómenos. Lo que sí, a la lista del pueblo le faltó conducción política. Creo que ahí cometió un error garrafal. Creo que desperdició una oportunidad política bien, bien, bien interesante. Tal vez desorientaron. Y ahí es justamente cuando hay que comenzar a darle forma a tu proyecto político para no cometer errores y terminar en lo que terminó. Parisi hizo la lectura correcta, ¿ya? Además, educando económicamente, apelando a los derechos, en fin. Creo que esas cosas que fueron tremendamente prácticas le hicieron sentido al electorado, ¿ya? Y que instaló el discurso de que es una persona perseguida por el establishment, sobre todo el establishment comunicacional, y que logró convencer a su electorado. Tiene ahí un poder de convencimiento importante. Y lo otro es que también hay que analizarlo, es que a pesar de todas sus problemáticas, incluso una situación tan sensible como es la pensión de alimento, la gente igual le votó, le terminó votando. Es decir, que la gente hoy está votando por la persona, quizás por el proyecto, y no le interesa que los problemas con los cuales trae sean un impedimento para votarle. Por tanto, está cambiando la percepción. Si esa persona es capaz de reconocerlos, darle visibilidad, colocarlos en la primera línea del debate político, creo que es el camino correcto que hay que adoptar. No hay que esconderlos, invisibilizarlos. No hay que tratarlos de ignorante, no hay que prejuiciar. ¿Ah? Muy por el contrario, yo creo que eso fue una jugada inteligente por parte de Parisi. Oye, antes de darle la palabra a Gama, que pidió palabra, solamente un comentario de una persona en Facebook que quiero que aclaremos también, porque él dice, los mapuches son los más maltratados por los gobiernos de derecha, especialmente y ahora militarizados, dice George Andrew. No es comprensible. Tal vez ahí explicar, Max, si quieres. No, ahí está equivocado. Sí, porque la Araucanía, la demografía, no es mapuche mayoritariamente, primero. No. La mayor parte de la población no es mapuche. Y segundo, bueno, yo creo que participan bastante menos del proceso también. Max, no sé si tú tienes algo que decir ahí. Sí, participan menos del proceso, pero además yo creo que está equivocado el auditor al respecto, porque dice que los mapuches son los más maltratados por la derecha. No, aquí lo que ha ocurrido es un hostigamiento permanente del Estado, independiente del tinte ideológico. Aquí la Concertación incluso no solo criminalizó, sino que utilizó a diestra y siniestra los testigos protegidos o testigos encubiertos. Entonces, utilizó malas prácticas para criminalizar al pueblo mapuche. Y eso fue la verdad que fue un continuo de la derecha y por tanto la política no ha cambiado. Entonces no es que la derecha sea la que está criminalizando al pueblo, es la clase política la que ha criminalizado al pueblo mapuche, tanto en la centroizquierda como la derecha a lo largo de la historia. Perfecto. Hecha la aclaración entonces, Max, vamos con Gama, por favor. Uno de los resultados más interesantes de la primera vuelta de la semana pasada fue que los primeros tres puestos no provenían de candidatos del sistema de partidos políticos
tradicional de este país y el que Tradicional, viene claro. heredado de la postdictadura. Es decir, aquellos que vienen del mundo de la exconcertación y aquellos que vienen de este mundo de la derecha. Los cuatro lugares incluso. En cuarto y quinto lugar aspiraron estos candidatos. Aunque también es necesario comprender que estos dos primeros lugares también, de cierta forma, están ampliamente ligados con estos antiguos conglomerados. Por ejemplo, José Antonio Kast Sí, fue ya. presidente de la UDI, un partido relevante de estos 30 años. Bueno, el Frente Amplio, en cierta forma, podríamos señalar que su paternidad está en la Concertación. Sí. ¿En qué pie queda el sistema, esos partidos políticos, la vieja exconcertación y esta vieja derecha? A ver, los primeros cuatro lugares son personajes, por así decirlo, que no vienen de la política tradicional. Sichel renunció a su partido, conformó partido nuevo, quedó como independiente. La Concertación terminó quinta con Yasna Proboste. Después viene Marco Enrique Minami, ¿cierto? Pero la estructura tradicional de los partidos hoy está en una situación bien compleja. Si bien la derecha le fue bastante bien en estas elecciones, irrumpe con mucha fuerza el Partido Republicano, que logra una representación parlamentaria incluso superior al Partido Comunista en la Cámara de Diputados. No sé si 14. lograron 14, no sé si lograron representación, 14 del Partido Republicano y uno del Social Cristiano, por tanto son una bancada de 15 personajes, Claro. ¿ah? Que son muy, muy, muy importantes. Por tanto, el cordón sanitario contra el fascismo no funcionó, por tanto, ya te instaló representación parlamentaria, ya es una fuerza política, ¿ya? Entonces, no nos perdamos tampoco en eso. ¿Y por qué? Claro, Kast no es una figura desconocida tampoco. Es una persona que tiene una tradición política, que se distanció de la UDI, pero fue capaz de construir partido propio. Eso también es muy significativo. Ahora, lo preocupante también de aquello es que hay gente que cree en ese proyecto. Más allá de los parlamentarios que encarnan un lenguaje, una visión política que para mí daña la democracia, hay gente que cree que ese es el camino. Finalmente. Pero los partidos tradicionales están pasándolo mal y lo está pasando muy mal la centroizquierda. La Democracia Cristiana, por ejemplo, logró 4%, miembro de la Concertación. Pasó de 2 millones y fracción de votos a 265 mil en un periodo de 30 años. Mira, fíjate en ese dato. El Partido Radical se sostiene porque logró representación parlamentaria, si no en esta elección desaparece. ¿Ah? Eterno. Solo, sí, solo los cupos parlamentarios salvaron ese partido. ¿Qué otro partido miembro de la Concertación? El PPD salió raspando, ¿ah? Te Que digo también acá. lo salvó que haya logrado representación parlamentaria. El Partido De Socialista hecho, también anduvo mal. el PPD. el único partido que, entre comillas, sobrevivió la oleada de las elecciones ha sido un poco el Partido Socialista, que El Partido ha bajado un Socialista. poco, pero ha Pero mantenido un todavía nivel. está. Todavía Pero todavía está. está. Exacto. Los 13 otros van diputados. en franco, los otros van en franca bajada. Sí. La DC, ¿para qué decir? ¿Para qué decir? Por tanto, yo no sé si la democracia cristiana está en estas condiciones de poner peros a algunas candidaturas. Ya salieron algunos integrantes a decir que iban a apoyar a José Antonio Kast, en fin. Pero ese tipo de partido hoy está entrando en una etapa de descomposición. ¿Ya? Y que la salva solamente estas reglas parlamentarias. Y otros que la verdad las cosas, digamos las cosas como son también. Hay algunos partidos que lograron representación parlamentaria por la cuestión del arrastre. ¿Ah? Por si solo algunos parlamentarios no lograron la votación para haber ingresado al Parlamento, la logró figuras relevantes de la política que permitieron arrastrar. ¿Ya? Por tanto, si se suponía con este sistema, este proporcional moderado, esas cosas no iban a ocurrir y siguen pasando. ¿Ah? Y por tanto el escenario podría ser otro. O sea, ¿cómo es posible que tengas parlamentarios con 0,8% de representación? Entonces ahí no hay pega territorial, no se sostiene el asunto. Entonces, estamos asistiendo a la caída de los partidos tradicionales y la emergencia de nuevas fuerzas políticas que están entendiendo el escenario político actual.
¿Ah? El punto es que lo están entendiendo sectores de centro-izquierda, moderada radical, yo digo centro-izquierda, me refiero, o sea, perdón, centro-derecha, como en el caso de Parisi, y la izquierda no lo está reconociendo. También le fue bastante mal a ese bloque. Yo te mencionaba al Partido Ecologista Verde. Tiene que reconstituirse nuevamente. Tiene dos diputados. Pero tenía que lograr más representación, sí. Y el porcentaje fue inferior. Por tanto, dejó de existir el Partido Ecologista Verde. Recordemos que el Partido Ecologista fue solo en esta elección. Fue ecologista aparte, en todos los distritos. Exacto. Pero ese es el riesgo de presentarse. Por tanto, pero el Partido de la Gente fue solo también. Pues. Claro. Entonces, ahí igual está la dicotomía. Tuvo buena estrategia en el Partido de la Gente en aprovechar el sistema de Honda. Exacto. Aprovechó muy bien. Muchas candidaturas en distrito para todas. Sumar fuerza a la lista. Por ejemplo, exacto. 8 candidatos, 9 candidatos que sacaban un 1, un 2%, sumaban a la lista y ayudaban. Y lograron desplazar muchas veces a candidaturas de centro-izquierda. De hecho, el Partido de la Gente al que más le comió un poco, diputado en este caso, fue más a la centro-izquierda que a la derecha. Perfecto. Bueno, ahí te das cuenta entonces de cuál es el gran problema que está teniendo ese bloque. Entonces estamos asistiendo a la caída de los partidos tradicionales y la emergencia de nuevas fuerzas políticas. Eso es un hecho. ¿Ah? Probablemente puedan aparecer otras a partir de la caída. Igualdad también dejó de existir. ¿Ah? Entonces hay un escenario bien complejo. ¿Ah? Igualdad emerge a partir de una coyuntura política. ¿Ah? A partir del 2010-2011 se fortalece y miran lo que está terminando actualmente. O sea, el proyecto no se logró sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque si tu preocupación es solo la vía electoral, ahí caes porque no construyes base popular. Entonces eso es sumamente importante. Entonces estamos en ese escenario bastante complejo y que hay candidatos y candidatas que han hecho la lectura correcta y otros se han equivocado y han obtenido los resultados que hoy estamos analizando en este programa. Claro, entonces hoy día lo que está pasando, para llevarlo al terreno de las proyecciones también, es que al parecer Boris da una señal al siguiente día, ¿cierto? Una bajada a la Pintana ahí potentemente con la alcaldesa, que parece que es muy popular en esa comuna, yo no lo sé, tú sabrás, Max, si es así, pero evidentemente era un gesto potente hacia el mundo popular, ¿cierto? Claro. Ir a buscar esos votos más que estar reunido en las en los conglomerados con los partidos, ¿cierto? A ver qué le dice la Junta de la Democracia Cristiana, no sé qué, no sé cuánto, que si va a ir o no va a ir. Entonces, ¿te parece que esa es la estrategia correcta para proyectar una candidatura de Boric que está a tiro de piedra, digámoslo? Son 2 puntos, no es tanto, ¿no? ¿O crees que ya es demasiado tarde? No, o sea, mucho tiempo no tiene, por tanto, tiene que tomar decisiones bien acertadas. El concentrarse en comunas de Santiago, de enroque popular, le hace bien. El asunto es que le fue bien en la región metropolitana y le fue horrible en regiones. Por tanto, lo importante habría sido partir por regiones y no concentrarse única y exclusivamente en la región metropolitana. En Maipú hizo una buena concentración, pero ahí ganó. Sí. O sea, estás hablándole al electorado que te votó. Entonces tienes que concentrarte en regiones. ¿Ah? ¿Tú dirías que Antofagasta, por ejemplo, la tierra de París, y sería... Antofagasta, sí. Tiene que irse a Antofagasta, tiene que irse a las zonas donde Biobío, donde la cosa no anduvo muy bien, donde tiene que convencer a su electorado. Pero hay personas dentro del comando que no le favorecen mucho. Las declaraciones de Daniel Jadue ayer o antes de ayer, no recuerdo... realmente que son equivocadas. O la de Tellier también. Es que hablemos un poco de eso, porque Guillermo Tellier. Pero han sido dos o tres del Partido Comunista que han tenido como pequeñas movidas de piso. ¿Qué lectura le das tú a eso, Max? Como decirle a Boric, oye, aquí estamos, no te olvides. Exacto, sí, porque. No lo dejes votado. Exacto, ¿no? Pero además porque claro, han tenido cierta... Gabriel también ha tenido errores de ninguneo hacia el Partido Comunista y a la figura de Daniel Jadue, y eso hay que decirlo también. Pero claro, el cambio de enfoque, de estrategia política, creo que tensiona más a Gabriel Boric que a José Antonio Kast, ¿ya? Por la coalición que está detrás...
si es correcta la información, los integrantes de la concertación que ingresaron ahora al aspecto técnico para darle forma al programa económico, si los convocaste es porque te diste cuenta que el programa no estaba correcto, ojo ahí, ¿ah? Por tanto, no era tan equivocado lo que uno estaba diciendo, pero ya comenzaron a colocar reparos con respecto al CAE y otras cosas que plantea el programa de Gabriel y que obviamente puede generar incomodidad en el Partido Comunista. Entonces, yo creo que son declaraciones desafortunadas y que probablemente van a tener que ordenar sus filas, porque si las patadas en las canillas continúan, indudablemente que no se va a dar la idea de que es una coalición ordenada y no es, por llamarlo así, una coalición que pueda dar gobernabilidad. Perfecto. No sé si Gama, ¿quieres preguntar o intervenir? Max, ¿cuáles crees tú que deberían ser estos ejes articuladores de esta ya segunda campaña, campaña de segunda vuelta, bien digo, en los breves tiempos que hemos visto en la actualidad? Hemos visto que hay una especie de giro al centro de parte de Boric, resaltando temáticas tales como seguridad y otros tópicos que son caballitos de batalla, de cierta forma, de la derecha. ¿Qué opinas tú de eso? A ver, yo creo que cuando uno dice que hay que mirar al centro, no tienes que perderte en tus convicciones. Una cosa es mirar al centro y otra cosa es estar mirando a la centro-derecha. Yo creo que ahí hay un error clave. Yo creo que Gabriel debería concentrarse en 3-4 ideas centrales que le hagan sentido al votante. Puede ser la convención, por ejemplo. Yo hubiese preferido una asamblea constituyente, pero bueno, nunca fuimos escuchados y era ser demasiado de izquierda plantear un relato de esa naturaleza. Educación también podría ser perfectamente esa otra idea. Ahora, la izquierda sí puede hablar de delincuencia. Y en el enfoque está el cambio. ¿Ah? Porque la verdad es que, no sé, de repente José Antonio Kast suena casi un Harry Potter que va a solucionar el problema de la delincuencia de la noche a la mañana. Y eso no va a ser así. Y ahí puede haber un riesgo en el sentido de las expectativas que se pueden ir generando. Entonces, yo creo que en el poco tiempo que hay, 2 o 3 ideas, 4 ideas fuerza del programa, y con esas tratar de llegar a las regiones que no te votaron, ¿no? Porque recuerden que Gabriel ganó 4 regiones y el resto y 10 regiones las ganó José Antonio Kast. Entonces esos datos es sumamente importante de tener en la mesa. ¿Ah? ¿Por qué perdiste en el norte? El tema migratorio es un tema importante. La izquierda lo puede abordar, pero lo puedes abordar sin sí, es que el narcotráfico es relevante en este país y me sorprende que la izquierda no tenga una fórmula al respecto. La izquierda sí puede hablar de esos temas sin perder tus convicciones, sin transar tus convicciones. Porque si tú terminas transando tus convicciones, no solo te empiezas a mimetizar con la derecha, sino que finalmente el electorado no prefiere el sucedáneo y vota por el original. Y eso creo que también es importante que lo tengamos en claro. Y lo otro es que si en materia de seguridad tienen los mismos personajes que montaron casos vinculados con los mapuches y fracasaron en materia de Operación Huracán. En la Operación Huracán, créeme que la dirección es la incorrecta. Insisto, si suma gente que fracasó en materia de delincuencia, el resultado que podemos esperar no es el más auspicioso. Claro, Mahmoud se puede quedar en la casa nomás con su gente. ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Ya. Sí, ¿cierto? ¿Para qué? Entonces, yo no voy a dar más nombres, pero uno sabe quiénes estuvieron detrás de ese proyecto, sí, y que hoy son la cara visible de materia de seguridad y fueron un fracaso. Pero bueno, esa es otra cosa. Nelson, vamos quedando ya con poquitos minutos para Oye, se pasó rápido la conversa. Súper rápido. Se pasó súper rápido.
Espero que no haya aburrido a los. No, para nada. Amigos. No, estuvo, de hecho, estuvo bastante interacción en redes sociales, debo decirles. Qué bueno, espero que no me hayan linchado tanto por tener una postura tan de izquierda. No, perdónenme, no me voy a poner socialdemócrata a esta altura de mi vida. No. Pueden cambiar la radio, no sé, en fin. Claro. No, mira, te iba a consultar justamente por el tema de la reconfiguración de fuerzas ahora en segunda vuelta. Uh-huh. ¿Cómo lo ves ese nuevo clivaje? ¿Ves más facilidades? ¿En cuál de las dos candidaturas? Básicamente, Kast ya llevaba ese cuadro entero con su candidatura, algunas voces discordantes en horizontal de Evópolis. No, pero más que eso, mucho más. Que no tienen cómo explicarlo en nuestro proyecto de derecha liberal apoyando a este tipo. Pero versus una centroizquierda izquierda que se trata de reconfigurar, se pegan palos entre ellos. Pero ¿cómo lo ves ese clivaje? ¿Tiene asidero, por ejemplo, algunas teorías que básicamente al comando de Boric en el fondo no hay que pescarlo tanto y hay que hacer una reconfiguración desde el autoconvocado, desde la sociedad civil, para tratar de salvar esta situación? No sé cómo lo ves tú ese cuadro. A ver, no puedo revelar mis fuentes, pero hay sectores que están preocupados con la segunda vuelta, sectores de centro-izquierda, que están muy preocupados porque además finalmente empiezas a caer en contradicciones. Yo insisto, tú puedes reconfigurar, rediseñar tu campaña, pero sin convertirte en aquello que criticaste, ¿ya? Y yo veo que está pasando un poco eso, es decir, llamar a jerarcas de la Concertación para salvar tu proyecto, creo que no es el camino adecuado. ¿Por qué? Porque solo construyes una coalición o un proyecto puramente electoral y no un proyecto popular desde abajo. Si hay una dificultad de convocar a dirigentes sociales, a dirigentes sociales, al mundo popular, es porque tu proyecto carece de esa mística. Y eso tiene que hacerte reflexionar profundamente. Entonces, cuando uno nota la ausencia de dirigentes de base dentro del proyecto de Gabriel, créeme que a mí la verdad las cosas que me genera preocupación. ¿Cuán sólido finalmente es ese proyecto para el mundo popular y no es solo un proyecto de corte electoral para salvar la situación? Y bueno, yo he insistido que ese es el trabajo que hay que desarrollar, pero parece que a algunos les parece más interesante estar haciendo videos de TikTok y mucho live por Instagram y no estar conversando y dándole sentido a la política desde la propia izquierda. Yo creo que ahí hay un dilema en este sentido. Entonces, si la Concertación está aterrizando el comando para salvar el proyecto, una Concertación que se está extinguiendo, que ha perdido elecciones, la verdad que el panorama no es para nada auspicioso. Mira, para ir cerrando, Max, ya y no quitarte más tiempo, agradeciéndote tu presencia, dos cositas breves. ¿Crees que el cuarto retiro, aprobado antes del 21 de diciembre, tal vez sería una cuestión básica para cimentar un apoyo a Gabriel Boric? Primera cosa. Y segunda, esto tal vez es más complicado. ¿Es posible recibir el apoyo de la abuela Pamela Giles a Gabriel Boric, que sacó una votación importante y arrastró a dos diputados, ¿eh? No uno, a dos? A dos. El tema del cuarto retiro es un tema sensible. Hay gente que está esperando el cuarto retiro. Creo que la ambigüedad de Gabriel, y recuerden que él no estaba de acuerdo, hay que ser muy cuidadoso porque las redes sociales hoy te van recordando ciertas cosas que ocurren en materia política. Yo creo que ahí fue ambiguo, se cuadró con la centro-derecha cuando debió pensar en los sectores populares. O sea, imagínate que Parisi está pidiendo que se apruebe el cuarto retiro porque la gente de menores recursos lo necesita. O sea, eso ya, créeme, una medida tan popular como esa, no haberla impulsado ni haberla defendido, creo que fue un error. Segundo, Pamela Giles ha tenido desavenencias con Gabriel a partir justamente del tema del cuarto retiro. Y por tanto que las cuentas en política finalmente se terminan pagando. Eso es así.
Y lo otro, que yo creo que no lo discutimos, pero yo lo planteo, es también la ambigüedad con respecto a los presos políticos de la revuelta. Insisto, tú puedes cambiar tu discurso, tú puedes mirar hacia el centro, pero sin perder tus convicciones. Y por tanto, olvidarnos de los presos políticos de la revuelta solo por una cuestión meramente electoral, créeme que finalmente termina alejando a un electorado de izquierda que espera finalmente que estos muchachos y muchachas que fueron privados de libertad vean en esta candidatura la posibilidad de estar en la calle. Porque si Kass piensa en indultar a los violadores de derechos humanos, ¿por qué Boric no puede hacer lo mismo con los presos de la revuelta? Queda clarísimo el punto, tantas cosas que quedan pendientes para ver, pero seguramente lo vamos a analizar una vez ya sepamos qué va a pasar el 21 de diciembre con el resultado final, y esperamos contar contigo, Max, después para hacer ese análisis también. Muchas gracias por regalarnos estos minutos el sábado en la tarde. No, yo muy por el contrario. Ustedes saben que yo siempre soy agradecido de que piensen que lo que uno dice tiene cierto sentido. Qué bueno que también hay un sector, no sé si intelectual, pero por lo menos pensante de la izquierda, que no viene de la élite, que sí podemos hacer análisis, ¿no? Y que también los análisis en algún momento en Chile fueron un análisis de clase, ¿ah? Es decir, que solo aquellos sectores más acomodados provenientes de universidades privadas tenían la posibilidad de expresar ideas, y creo que eso ha ido cambiando, y espacios como el de ustedes, que también a mí me ha considerado, creo que yo tengo que ser muy solidario y filántropo en esa dirección, así que muy por el contrario, yo agradecido de que ustedes puedan pensar que al menos uno dice algunas cosas medianamente coherentes. No, más que coherente. Muchas gracias, Max. Gracias también a Gama y a Nelson por estar hoy día. Nos vemos en la nueva edición de Cerro a la Izquierda la próxima semana. Que estén muy bien. Cuídense. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.